Y exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima tomó una decisión que causará mucha polémica. Antes de dejar el cargo de Seguridad Ciudadana, él presentó unas camionetas para el serenazgo y las presentó como si estuvieran completamente equipadas y listas para patrullar. Pero lo cierto es que parte de los equipos habían sido alquilados para poder presentar la camioneta. Esta decisión seguramente traerá consecuencias. Vea el reportaje de Carlos Hidalgo. Ya empezó. Él es Gabriel Prado, uno de los hombres de máxima confianza de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que hoy sortea los sinuosos caminos de la revocación. Prado es actualmente presidente del directorio de MAPE, pero hasta hace solo un mes era el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima. Es precisamente casi saliendo de esa gerencia que hizo para la foto final el siguiente anuncio. Una muy buena noticia para la ciudad, a puertas del aniversario de la ciudad de Lima, presentamos 100 unidades vehiculares, se pone a disposición del serenazgo de la ciudad y por ende a los vecinos para optimizar la presencia del serenazgo en las diferentes zonas de cercado. Son camionetas. Y es con estas camionetas que empieza una historia de malas decisiones administrativas y despilfarro de dinero municipal. Lo que ha sucedido es que un funcionario, con el apuro de que ya se iba, ha incurrido o ha hecho incurrir a la administración en un gravísimo error, en una grave falta. Martes 15 de enero de este año, la alcaldesa Susana Villarán, en compañía de su entonces gerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado, entrega una flota entera de vehículos nuevos para el serenazgo de la ciudad de Lima. Como podemos apreciar, supuestamente los vehículos están debidamente equipados. Estamos entregándole 20 camionetas 4x4 marca Mitsubishi, 30 autos sedán y 7 vans. Pero además estamos entregándole a esta zona y a las 7 sectores del cercado de Lima 40 motos. Una muy buena noticia. El costo total de esta flota de más de 100 vehículos entre camionetas, autos y motos superó los 3.700.000 nuevos soles. Según este documento, la adquisición se llevó a cabo en noviembre del año pasado. Hasta ahí, ningún problema. Tenemos van, tenemos diferentes vehículos que van a facilitar el trabajo. ¿Por qué hacemos esto? Es un pedido de los vecinos que la presencia del serenazgo en coordinación con la Policía Nacional se afiance. Eso es lo que decía Gabriel Prado cuando la flota completa fue presentada el 15 de enero vía microondas para toda la ciudad. Sin embargo, lo que omitió decir es que todas las circulinas y barras de luces LED de estos vehículos, indispensables para su trabajo diario en el patrullaje de las calles, eran de alquiler. La lógica indica que estos accesorios debieron ser comprados por la municipalidad previamente para luego instalarlos en los vehículos. Pues bien, estos accesorios nunca fueron comprados y tampoco han sido adquiridos al cierre de este reportaje. Simplemente fueron rentados en la práctica por 40.000 soles por unas 6 semanas. Sin embargo, a un mes de esa presentación, ninguno de estos vehículos patrulla las calles de la ciudad como lo anunciaron las autoridades. Estoy casi seguro que la alcaldesa Susana Villarán va a tomar las medidas administrativas necesarias para identificar a los responsables, sancionarlos y destituir a funcionarios como los que están involucrados en este grave error administrativo, este grave hecho. Un hecho aún más grave, según la documentación que aparece en el organismo supervisor OCE, 2 semanas después de efectuada la presentación, se oficializó la contratación de los servicios por el alquiler de esos accesorios con la empresa Partes y Reflectivos SAC. Se decidió pagarle casi 40.000 soles por el alquiler de 52 barras de luces LED para camionetas y vehículos. Según las bases de la adjudicación, el pago se efectuaba por un alquiler de 45 días que empezaba a regir a partir del 1 de febrero de este año. Esto es muy grave, se está dando 15 días después una regularización con un proceso electrónico para un alquiler de 45 días de este equipamiento que ya se había presentado a la prensa, que ya se había inaugurado. Y ojo, yo estoy casi seguro que el apuro no era de la gestión, el apuro era del señor Prado. El alquiler de circulinas y el equipamiento para serenazgos, que tienen una labor también bastante riesgosa,
es casi difícil encontrar que hayan empresas que se encarguen sola y exclusivamente para alquilar, o que por el contrario tengan a bien pues disponer de estos equipos por un tiempo y después los colocan en otro lugar. O sea, es bien difícil. Estos equipos se venden. La cosa no termina ahí. La flota presentada por la municipalidad no puede ser utilizada por el Serenazgo de Lima por un asunto muy sencillo. Los vehículos no tienen placas, ni SOAT, ni documento de propiedad, como lo comprobó un equipo de la unidad de investigación de este canal. La flota entera se encuentra acumulando polvo en los almacenes del Centro de Control de Operaciones SECOP de la municipalidad, ubicado en Cantagallo. Los vehículos están ahí sin placas y sin moverse, pero eso sí, con las circulinas y las barras LED alquiladas para la presentación del 15 de enero bien puestas. ¿Por qué presentarlos el 15 de enero cuando estos vehículos no tenían placa, no tenían SOAT, no tenían permiso y además se les había alquilado circulinas y barras LED? Uh-huh. ¿No es como engañar un poco a la población? No es engañar. Diferenciemos dos temas fundamentales. Estos vehículos, el 15 de enero, no circularon. Hubiese cometido un error y una infracción a la norma si yo presentaba estos vehículos en la vía pública. Ninguno de estos vehículos se hicieron en un espacio abierto o un espacio público. Se hicieron en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en un espacio cerrado. No puede estar. Eso es lo que nos dijo Prado el viernes por la noche. Nada. Para él, acá no hay nadie irregular. A pesar de que es evidente que en todo esto alguien quiso sorprender a propios y extraños anunciando la integración de una flota de vehículos para el Serenazgo que evidentemente no está lista para salir a la calle. Y todo parece indicar que no lo estará tampoco en las próximas semanas. Se decide alquilar las circulinas. ¿Por qué? Porque un proceso de compra que asciende a más de 400.000 soles no se compra de la noche a la mañana ni se desembolsa. Y eso tomaría hasta 60 días. Por ello es que nosotros decidimos alquilar. ¿No hubiera sido preferible, a la par que uno compra los vehículos, comprar también los accesorios en otra licitación paralela para no tener este problema? Por ello, pero eso está en compra. Pero mientras dure la compra y me llegan los vehículos, ese espacio vacío, ¿en qué queda? Le comento que recién, el día de hoy, la Municipalidad de Lima ha empezado el proceso para adquirir las partes de estos vehículos. Creo yo motivado en parte por el interés de nosotros por conocer qué ha pasado acá. Yo, como le repito, yo creo que esto se resuelve en los próximos días, ¿no? ¿A quién se le ocurrió la idea de alquilar los equipos? ¿A usted? Yo no compro. Yo sé que usted no compra, o sea, es la oficina administrativa la que lo hace, pero por orden de alguien, ¿a quién se le ocurrió alquilar los equipos? Hay un proceso, hay un equipo que presenta estas unidades. Es el equipo de administración quien toma las decisiones. Y por supuesto, tras una indicación de la gerencia que estuvo a mi cargo. ¿Por qué se apresuraron en la municipalidad en presentar estos vehículos si evidentemente no estaban listos? ¿Por qué se tuvo que alquilar de manera desesperada accesorios para maquillar una flota que, a pesar de lo dicho por las autoridades ediles, no opera en las calles de Lima? Más allá de la evidente estrategia por demostrar que se trabaja en la Municipalidad Metropolitana en medio de la tormenta de la revocación, hay un hecho curioso. 3 días después de la presentación de estas camionetas y automóviles, Prado dejó la Gerencia de Seguridad Ciudadana para encabezar el directorio de MAPE. Algunas voces sostienen que las duras críticas recibidas a su gestión por casos como el de la parada fueron decisivas para que la alcaldesa Villarán lo moviera del cargo. En ese sentido, Prado habría querido irse del puesto con una obra concreta. ¿Qué mejor que una flota nueva para el Serenazgo? El señor Prado, por apresurar la inauguración antes de su salida, lo que hizo es comprometer a la propia alcaldesa a la hora de inaugurar unos vehículos con unas circulinas y un equipamiento que no había pasado por ningún proceso de adquisiciones ni ningún proceso de contratación. Yo creo que no ensucia, ¿no? Yo creo que en efecto pueden haber ahí faltado empatar los plazos administrativos, pero no ensucia algo que va a ser sustantivo para la ciudad, que es contar con una nueva flota vehicular. No se está observando ninguna cuestión de dolo. Acá no hay ninguna cuestión irregular, no hay un proceso de colusión o algo parecido. Ganas de salir en la foto. Prado insiste en que no hay nada extraño en este asunto. Esta es su defensa respecto al por qué se oficializó 2 semanas después el alquiler de los accesorios con la empresa Partes y Reflectivos. ¿Cómo es que primero se alquila y luego se oficializa una cosa que debería ser al revés? Yo recuerdo
que esta se emite una orden de servicio el 11 de enero, okay. No el 30, el 11 de enero. Y esa permite alquilar y presentar a tiempo. Tú no puedes alquilar algo si no tienes la documentación sustentada. ¿Usted tiene ese documento? No lo tengo a la mano. Fuimos hasta la empresa ubicada en la cuadra 14, la avenida Manco Cápac, en La Victoria, pero ninguno de los representantes de la empresa nos quiso atender. También buscamos la versión de la actual Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, pero tampoco obtuvimos respuesta. Sin embargo, nos refirieron fuentes de la municipalidad que esta gerencia aún no desembolsa los 40.000 soles por concepto del alquiler. En este caso, es la administración la que tiene que enmendar el error. No solamente sancionar y dar parte a la Contraloría de los responsables, sino también destituir al señor Prado, que es directamente, en mi opinión, el responsable de este apuro, que no necesariamente era un apuro de la gestión, era un apuro de su gestión, de la gestión del señor Prado que estaba saliendo de Seguridad Ciudadana. El documento previo al alquiler del 15 de enero, que según Prado existe, nunca llegó a nuestras manos. Aseguró que recién lo tendría el día lunes. ¿Se gastaron 40.000 soles para alquilar unos equipos que solo estuvieron en la presentación? Claro. ¿En la presentación en sociedad de estos vehículos, digamos? Esa puede ser una interpretación, pero si se tiene en cuenta... Y es una interpretación que la... malintencionada, por cierto. No, yo no hablo de malintención acá. Pero si es, al día siguiente se contaba, o a los en los días siguientes se contaba con el SOAT, con la placa y con la tarjeta de propiedad, salían a circular. Ha pasado un mes y hasta ahorita, bueno, no se cuenta con eso. Lamentablemente... Y todo parece indicar que no se va a contar en un buen tiempo todavía con eso. Bueno, esperemos que no sea el caso. Yo espero que en los próximos días esto se resuelva, ¿no? La presión por la inminencia del proceso de revocatoria no debería hacer perder la perspectiva a las autoridades en el municipio, ya que es dinero público el que está en juego. Las luces y el artificio en política a la larga pueden terminar cegando. Bien, falta ver cómo afectará esta nueva denuncia a la intención de voto por el no, que parecía estar levantando cabeza, pero quizás con este escenario las cosas cambian.